Claudia, está. ¿Cómo fue mi cámara todo? Es que no me entra de cámara. Muy buenas tardes con todos. En unos minutitos daremos inicio al evento. Buenas tardes, gracias. Juntos podemos contribuir a la mitigación de los efectos del cambio climático y a la reducción de la deforestación. Buenas tardes, señoras y señores. Reciban una cordial bienvenida. En el marco de las acciones de conservación y restauración de los bosques promovidas por la Autoridad Ambiental, Pro Amazonía, programa del Ministerio del Ambiente y Agua y Ministerio de Agricultura y Ganadería con apoyo del PNUD, Ecuador se suma hoy a la iniciativa Juntos por la Tierra, con la meta de plantar 100.000 árboles en la Amazonía ecuatoriana entre abril y junio de 2021. El objetivo principal de esta campaña es sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de conservar los bosques por su contribución al ambiente, a la salud y como una acción que contribuye a la mitigación de los efectos del cambio climático. Antes de iniciar, saludamos a las autoridades que la tarde de hoy nos acompañan. Marcelo Mata Guerrero, ministro del Ambiente y Agua de Ecuador. Matilde Mort, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Ecuador. Glenda Ortega, subsecretaria de Patrimonio Natural. Karina Barrera, subsecretaria de Cambio Climático. Roberto Manrique, creador de la campaña Juntos por la Tierra. Fernando Ramos, gerente del Programa Nacional de Reforestación. Patricia Serrano, gerente de Pro Amazonía. Nixon Ríos, director de gestión de ambiente del Gobierno Autónomo Descentralizado de Cascales. Carlos Villarreal, director ejecutivo de Fundación Al Trópico. Doris Ortiz, directora ejecutiva de IVOS. A todas y todas ustedes, quienes nos siguen a través de nuestra cuenta oficial Ambiente EC, un gracias de corazón por ser parte de esta gran iniciativa
y apoyar a la conservación de nuestro querido país. Para iniciar esta jornada, invitamos a Glenda Ortega, subsecretaria de Patrimonio Natural, quien dará unas palabras de bienvenida. Adelante. Muy buenas tardes con todos y todas. Es para mí motivo de enorme satisfacción extenderles una cordial bienvenida a la campaña Juntos por la Tierra. Estimados ministro del Ambiente y Agua, Marcelo Mata, señora Matilde Mor, representante residente del Programa Nacional, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Roberto Manrique, creador de la iniciativa Juntos por la Tierra, Karina Barrera, subsecretaria de Cambio Climático, Fernando Ramos, gerente del Programa Nacional de Reforestación, Patricia Serrano, gerente de ProAmazonía, Carlos Villarreal, representante de la Fundación para el Desarrollo de Alternativas Comunitarias de Conservación del Trópico al Trópico, señor Nixon Ríos, director de Gestión Ambiental del GAD Municipal de Cascales, señora Doris Ortiz, representante del Instituto Humanista para el Desarrollo, público presente. En el marco de las acciones de restauración de los paisajes forestales promovido por la Autoridad Ambiental, el Ecuador se suma hoy a la iniciativa Juntos por la Tierra, con la meta de plantar 100.000 árboles en la Amazonía ecuatoriana, bajo un modelo de gestión que articula la participación de diferentes actores y la ciudadanía en territorio, basados en un compromiso de protección y cuidado de los ecosistemas boscosos y de áreas bajo acciones de restauración. El Ministerio del Ambiente y Agua, a través del Programa Nacional de Reforestación, que es un mecanismo exitoso para la mitigación del cambio climático en estrecho cumplimiento al Plan Nacional de Restauración Forestal 2019-2030 y al Plan de Acción Red Más, en articulación con ProAmazonía, que es un programa del Ministerio del Ambiente y Agua y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, junto con sus socios estratégicos en territorio, implementan acciones para recuperar la cobertura vegetal, que incluyen procesos de sostenibilidad, como bioemprendimientos, turismo ecológico, etcétera, y que permite dinamizar economías verdes locales en beneficio de nuestro ambiente. Agradeciendo su asistencia, auguro mis mejores deseos en este importante evento. Muchas gracias. Muchas gracias a Glenda Ortega, subsecretaria de Patrimonio Natural, por sus palabras. Esta iniciativa se realiza en el marco de la implementación del Plan de Acción Red Más, con el objetivo de promover la mitigación de los efectos del cambio climático y la conservación de bosques. Invitamos a Patricia Serrano, gerente de ProAmazonía. Bienvenida. Muy buenas tardes. Gracias, Leonor. Buenas tardes a todas las autoridades presentes y a las personas que nos ven a través de las redes. Es un gusto para nosotros desde ProAmazonía presentar el día de hoy, junto con el Ministerio del Ambiente y Agua y los socios implementadores, la iniciativa de la adhesión a la iniciativa Juntos por la Tierra. Yo voy a hacer una presentación sobre las acciones de restauración que se implementan en ProAmazonía, en las que se enmarca esta iniciativa. La siguiente lámina, por favor. Ok. Bueno, el Ecuador, como saben, está en la fase de implementación del Plan de Acción Red Más. Es a través del Programa Integral Amazónico de Conservación de Bosques y Producción Sostenible ProAmazonía, que con el, digamos que se implementa de manera conjunta con el Ministerio de Ambiente y Agua, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con el apoyo del PNUD, apoyar en la implementación de este Plan de Acción Red Más y también aportar con las metas del Plan Nacional de Restauración 2019-2030. En el marco de la implementación del componente 3 de ProAmazonía sobre manejo forestal sostenible, conservación y restauración, el Ministerio del Ambiente y Agua, con el apoyo de ProAmazonía, ha consolidado acercamientos con organizaciones no gubernamentales y con comunidades indígenas para establecer acciones en busca del restablecimiento de los servicios ecosistémicos de zonas degradadas y a favor de promover la conectividad ecológica de zonas aisladas. La siguiente, por favor. ProAmazonía trabaja con socios estratégicos como Altrópico, IVOS, el GAF Cascales, quienes implementan proyectos de restauración en Pastaza, Napos, Sucumbíos y Orellana, que benefician a más de 14.000 personas en los tres proyectos.
La ejecución de proyectos de restauración promueve acciones como la restauración forestal de áreas degradadas, el apoyo a bioemprendimientos desarrollados dentro de los cantones intervenidos, la conservación de áreas, la recuperación de especies amenazadas o en peligro de extinción, la recuperación de especies no maderables que además proveen de ingresos a las familias y aportan a la mejora de la economía local, así como el aumento de ingresos de los beneficiarios del proyecto, entre otros. ProAmazonía proporciona asistencia técnica a los gobiernos locales a través de la implementación de 15.000 hectáreas en la Amazonía ecuatoriana bajo restauración forestal, en coordinación con el Programa Nacional de Reforestación del Ministerio del Ambiente y Agua, responsable de los procesos de restauración y ente rector de la Política Ambiental Nacional. La restauración forestal es entendida como el conjunto de actividades que están relacionadas a la recuperación de la funcionalidad de los ecosistemas, el restablecimiento de condiciones que favorecen la evolución de los procesos naturales en áreas degradadas y el mantenimiento de los servicios ecosistémicos. ProAmazonía, a través del componente de manejo forestal sostenible, conservación y restauración, apoya con el financiamiento de proyectos de restauración, el fortalecimiento de los bioemprendimientos, la asistencia técnica, la generación de espacios de relacionamiento y articulación con los diversos actores de la jurisdicción del GAD, en especial con las comunidades indígenas. También el seguimiento y el monitoreo junto con el Programa Nacional de Reforestación del MAE y la promoción de estrategias de sostenibilidad. Esto con el objetivo de establecer acciones para el restablecimiento de los servicios ecosistémicos de zonas degradadas y promover la conectividad ecológica mediante la implementación de acciones de restauración forestal. Es así que nos sumamos como ProAmazonía a la campaña Juntos por la Tierra. Esta campaña arrancó en el año 2019 como una iniciativa que busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de cuidar el ambiente y concientizar sobre el cambio climático con un fuerte compromiso por la protección y la conservación del planeta. Como ProAmazonía nos unimos para que junto con Roberto Manrique podamos sensibilizar a la población sobre la importancia de la conservación de bosques y que a su vez se involucre directamente con proyectos ambientales. Nuestra meta también es dar a conocer las acciones que desarrolla la autoridad ambiental en el marco de ProAmazonía a favor del cuidado del ambiente. A su vez, en la página Juntos por la Tierra, los usuarios podrán aprender sobre temas relacionados con reforestación y también a descubrir datos curiosos sobre los bosques y sus múltiples beneficios ecosistémicos. A través de nuestros socios estratégicos se lograrán las siguientes metas. Con la Fundación Al Trópico, en Pastaza, ¿no es cierto?, en las parroquias de Canelos, Tarqui y Madre Tierra, en Napo, en Cotundo de San Pablo de Uxpayacu, Archidona, Misahuallí y Aguano, con un total de 7.601 hectáreas a restaurar. En el Cantón Cascales, en la provincia de Sucumbíos, con el apoyo del GAD Cascales, un total de 1.000 hectáreas a restaurar. Y finalmente, con IVOS, en las parroquias de Dayuma, en Oredana y Limoncocha, en Sucumbíos, con un total de hectáreas a restaurar de 4.000. Entonces, estas son nuestras metas súper ambiciosas. Con esta iniciativa vamos a beneficiar aproximadamente a 14.000 personas y serán plantados 100.000 árboles entre abril y julio. Entonces, con esto yo les invito a todos a participar y a sumarse a esta gran iniciativa y a colaborar con esta causa tan importante a favor de la conservación y la restauración de los bosques en Amazonía. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, por su intervención. Juntos por la Tierra inició en el año de 2019 como una iniciativa del actor y ambientalista ecuatoriano Roberto Manrique, quien emprendió un viaje de 29 días entre Quito y Santiago de Chile, en el que recorrió sin recursos, pero contó con la ayuda de varias personas durante este trayecto. A cambio de estos actos de buena fe, Roberto se comprometió en sembrar 33.494 árboles para concientizar sobre el cambio climático. Esta experiencia dio paso al compromiso de sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de cuidar el ambiente. Invitamos entonces a Roberto Manrique, creador de la iniciativa Juntos por la Tierra, quien nos contará esta aventura y lo que significa para nuestro país. Bienvenido, Roberto.
Muchísimas gracias, María Leonor. Un saludo muy especial a todas las autoridades y a todos los presentes, a las autoridades del Ministerio de Ambiente, de ProAmazonía, del PNUD. Un saludo especialmente cálido para todos los socios de Altrópico y sus representantes de Altrópico, Gat Cascales y vos. Y gracias por esta oportunidad para contar un poquito más sobre Juntos por la Tierra y para aliarme con ustedes para aumentar el impacto de este proyecto. Quiero viajar un poquito en el tiempo, me voy a extender demasiado, pero contarles de dónde nace. Y básicamente nace del deseo de tener una experiencia que me brinde la sensación de estar dando mi 100% por el planeta. El 2019 confluyeron los factores para que esa experiencia se convierta, como bien decía María Leonor, en la oportunidad de viajar solo y sin dinero, intercambiando casa, comida y transporte por la promesa de sembrar árboles desde Quito hasta Santiago de Chile. Fueron 28 días en los cuales acumulé grandes experiencias, muchos retos, momentos de transformación, inspiración y una deuda de 33.494 árboles por sembrar. Deuda que en teoría yo llegaba a pagar a Santiago de Chile porque tenía una alianza con una mega reforestación. Recordarán que a finales del 2019 es justamente cuando sucedieron las manifestaciones. En ese país y en el nuestro incluso, no muy lejos de esa fecha, y en varios países de la región. Y por ende, no se pudo dar esa alianza, y yo quedé con una deuda de 33.494 árboles por sembrar, lo cual en su momento fue un shock, pero muy pronto también se convirtió en la clara, digamos que adquirí la claridad de que era una oportunidad para algo más. Luego vino el 2020, y ese se convirtió en el tiempo que tuve para pensar cómo pagar la deuda de la mejor manera. ¿Qué clase de plan podría yo crear para que entonces este nuevo reto, este nuevo problema que tenía se convierta, pues como sabemos que los problemas o las crisis pueden ser, en una oportunidad? Y así es como Juntos por la Tierra, Revelaciones del Camino nace. Esa es la nueva etapa de este proyecto que ha consistido en mi plan para pagar la deuda, que en síntesis consiste en haber creado una serie web que resume los mayores aprendizajes de mi travesía. Si esta travesía me transformó de la manera en que me transformó, ¿cómo no compartirlo con el mundo para que alguien más se pueda inspirar de una manera similar en dar su 100%? Yo invito al público a ver de manera completamente gratuita la serie en juntosporlatierra.com y gracias a una alianza con la empresa privada, las personas podrán ver la serie y automáticamente sembrar un árbol. Esta alianza previa me daba 50.000 árboles por sembrar. Ya era un reto bastante grande, pero hoy, gracias a esta nueva alianza, a estos socios, al ministerio, a todos los aquí presentes, puedo decir con mucha alegría, orgullo y un poquito de susto que somos ahora 100.000 las personas que necesitamos, corrección, que somos ahora 150.000 las personas que tenemos que ser parte de este movimiento para completar el objetivo. Me alegra muchísimo, no solo por el número de árboles sembrados, me alegra muchísimo porque si me preguntan a mí, si les confieso la mayor motivación de lo que es Juntos por la Tierra, pues es el deseo y la determinación de inspirar corazones. Sí, un árbol hace una gran diferencia, ni se diga 100.000, ni se diga todos los que siembra ProAmazonía o sus socios relacionados. Pero los corazones que podemos movilizar para que ellos sean gestores de cambio a su vez, creo yo que es la gran diferencia que Juntos por la Tierra puede hacer. Así que arranquemos con estos 100.000 árboles que tendrán un impacto tremendo en la Amazonía e insisto, en corazones movilizados y ya veremos a dónde más nos lleva estos primeros pasos. Muchísimas gracias, cuenten conmigo, con mi compromiso total para poner al servicio de esta campaña, de esta alianza, mi plataforma, mi comunicación, mis esfuerzos, mi energía y mi corazón para replicarlo y convertirlo en un mensaje que nace en Ecuador, pero que no se queda aquí, sino que sale al mundo como un llamado a que esto es un trabajo que sin importar en qué país, territorio nos encontremos, nos corresponde a todos, porque las fronteras no existen. Gracias. Muchísimas gracias, Roberto, creador de esta iniciativa Juntos por la Tierra.
Este compromiso involucrará a la ciudadanía y promoverá que nuevas personas se sumen al cuidado y a la conservación de bosques. A través de esta campaña, que se desarrollará en redes sociales, receptaremos likes que se convertirán en árboles que serán plantados en la Amazonía ecuatoriana. Esto en el marco del Plan Nacional de Restauración Forestal del Ministerio del Ambiente y Agua 2019-2030. La ejecución de los proyectos de restauración promueve acciones como la restauración forestal de áreas degradadas, apoyo de bioemprendimientos, conservación de áreas, recuperación de especies amenazadas o en peligro de extinción, recuperación también de esas familias, la mejora de la economía local, el aumento de ingresos de los beneficiarios del proyecto, entre otros. Estas acciones permiten el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente aquellos relacionados con acciones por el clima, fin de la pobreza, producción y consumo responsable y vida de ecosistemas terrestres. Invitamos a Matilde Mort, representante residente de PNUD en Ecuador. Bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenas tardes con todos y todas. Señor Marcelo Mata, ministro de Ambiente y Agua del Ecuador. Señora Karina Barrera, subsecretaria de Cambio Climático. Glenda Ortega, subsecretaria de Patrimonio Natural. Estimado Roberto Manrique, promotor de esta gran iniciativa Juntos por la Tierra. Señor Fernando Ramos, gerente del Plan Nacional de Reforestación. Nixon Ríos, del GAT Cascales. Doris Ortiz, directora ejecutiva de IVOS, Carlos Villarreal, director ejecutivo de Fundación Al Trópico, y Patricia Serrano, gerente de Pro Amazonía. Gracias por estar aquí todos y todas esta tarde. Un cordial saludo de parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Esto se trata de tejer, fortalecer y movilizar alianzas. Creo que es cada vez más importante para generar los impactos y los cambios realmente transformacionales que todas y todas deseamos para lograr un planeta más sostenible. Y una representación justamente de estas alianzas está presente en este evento, donde tenemos alrededor de esta iniciativa instituciones nacionales, gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil, cooperación internacional y comunidades. Ahora, más que nunca, necesitamos adoptar un rol más activo en la protección de nuestros bosques y ecosistemas. Lo estamos viendo en la propia pandemia del COVID-19, el cambio climático y otros fenómenos que nos están mostrando realmente las consecuencias de una desequilibrada relación que tenemos como humanos con el planeta y sus recursos. Por eso hoy nos sumamos a la campaña Juntos por la Tierra, liderada por Roberto Manrique, en coordinación con el Programa Integral Amazónico de Conservación de Bosques y Producción Sostenible, Pro Amazonía. Esta iniciativa de los Ministerios de Ambiente y Agua y de Agricultura y Ganadería, para juntos aunar esfuerzos en el cuidado del ambiente y nuestros bosques, a través de la plantación de 100.000 árboles en la Amazonía ecuatoriana. En concreto, en las provincias de Pastaza, Napo, Orellana y Sucumbíos. Esta acción es solo uno de los ejemplos de lo que hacemos para garantizar un equilibrio con la naturaleza y mantener los servicios ecosistémicos, de los cuales todos dependemos para vivir, como la purificación del aire, la provisión de alimentos y la regulación del clima, entre otros. Para nosotros, entonces, como PNUD, es motivo de orgullo sumarnos a esta campaña y acciones como las que se anuncian el día de hoy, promoviendo el compromiso de todos y todas con la conservación de los bosques. Felicitamos a los ministerios que participan en esta iniciativa y quienes nos motivan a seguir trabajando de forma articulada en favor del bienestar de nuestras poblaciones y del patrimonio natural. Un agradecimiento especial a los socios estratégicos de ProAmazonía, como son IVOS, el GAT de Cascales y la Fundación Al Trópico, por ayudarnos a cristalizar esta iniciativa. Pero sobre todo, un agradecimiento a los y las pobladores de la Amazonía que se están vinculando con esta siembra por su incansable compromiso a favor de la conservación y restauración de bosques en la Amazonía ecuatoriana. Y quisiera finalizar felicitando de nuevo a Roberto Manrique por liderar esta campaña, invitándonos a todos a dar un like por la plantación de estos 100.000 árboles. Sin duda, esta sensibilización es fundamental
para que tomemos conciencia de los importantes esfuerzos que se están dando en el Ecuador por un desarrollo más sostenible y el logro de la Agenda 2030. Cuenten con nosotros, cuenten con el PNUD como aliado para seguir contribuyendo a este desarrollo sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias, Matilde, por su intervención. Para continuar este evento, les invito a observar el video resumen sobre la campaña Juntos por la Tierra. Adelante. Ok, empezamos esta travesía. Desde la mitad del mundo en Ecuador, el actor y activista ecuatoriano Roberto Manrique iniciaba un recorrido este fin de semana hasta Santiago de Chile. El propósito es despertar conciencia ambiental en todos nosotros. Gracias, muchas gracias por la invitación. Feliz de contarte Juntos por la Tierra. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Roberto, de Guayaquil. ¿Me permite sembrar 100 árboles? 500 árboles. 100 árboles. En tu nombre en Chile. ¡Dale, Santi! Bueno, señores, aquí está el resultado de mi challenge Juntos por la Tierra. Entre el reto de Roberto Manrique, gracias por esa nominación. Que acepté el reto de Roberto Manrique. Pues que muchísimas gracias por este reto. Ya estamos aquí en el bus, gracias a la generosidad de Verónica. Ahora estoy comiendo el sambo cocinado de María Rosario. ¿Ya probé el de María Juliana? ¡Qué increíble! Estamos en una carrera contra el tiempo. Contra la noche, realmente. No está chévere, no me gusta. Uf, gracias. Gracias a los corazones que he tocado. Gracias por todo. Tengan un excelente día. Sí, ¿verdad que sí, Matilde? Yo les cuento una historia mientras tanto. Imagínense que estaba en Arica, en la carretera, haciendo dedo, a punto, tratando de avanzar hacia Iquique, y pues como siempre, llevaba mucho rato esperando que finalmente un auto se detenga para decirle, hola, ¿qué tal? Estoy haciendo una campaña que se llama Juntos por la Tierra, por la cual estoy viajando solo y sin dinero, intercambiando café, comida y transporte por la promesa de sembrar árboles. ¿Usted cree que me puede llevar hacia adelante? Y yo siembro árboles en su nombre, que era el discurso de siempre, por comida, transporte u hospedaje. Finalmente se detiene un carro, me dice que va hacia Iquique, que me puede llevar. Me dice, ¿qué es esto que estás haciendo? Le cuento y me dice, ya estás tarde. Está muy lindo lo que estás haciendo, sin duda, está muy linda tu campaña, pero ya estás tarde. Estamos en un punto de la historia en donde los cambios que tienen que haber son demasiado grandes para que las grandes multinacionales, en efecto, se transformen en la medida en que se tienen que transformar. Y yo no tuve los argumentos para decir que no, que en efecto estamos a tiempo. Y en ese momento parecía estar en una encrucijada. Pero esa persona, a pesar de tener aparentemente una óptica negativa y con la que yo no comulgo, me regaló también una visión y es la comprensión de cuál era una motivación más profunda en mi caso para hacer eso. Porque lo siguiente que pensé fue, incluso si estamos tarde y si estoy tarde y en efecto le fuésemos a entregar a las siguientes generaciones un planeta invivible, pues con más razón, la única manera en que yo podré hacer eso viendo a la cara a la siguiente generación, será si yo, aunque sea tarde, di mi 100% para evitarlo. Y entonces entendí la motivación más profunda que me llevaba a mí a hacer eso, y entendí también cómo esto no se trata de sentarnos a esperar que alguien haga algo por nosotros, ni siquiera las empresas o los gobiernos. Se trata de que nosotros como ciudadanos, como terrícolas, asumamos nuestra responsabilidad de trabajar por el cambio que queremos ver en el mundo. Bien, muchas gracias, Roberto.
Queremos recordarles que este evento es transmitido a través de nuestra cuenta oficial @ambientec. Muchas gracias por seguirnos y activarse en esta gran iniciativa y apoyar a la conservación de nuestro querido país. El desarrollo de esta campaña de plantación de árboles se realizará en colaboración con los tres socios estratégicos de ProAmazonía y el Plan Nacional de Reforestación, Fundación Altrópico, IVOS y el Gobierno Autónomo Descentralizado de Cascales, quienes implementan actualmente proyectos de restauración en las provincias de Napo, Pastaza, Sucumbíos y Orellana, en estrecha coordinación con comunidades indígenas. Los proyectos de restauración ejecutados por los tres socios benefician a más de 14.000 personas, apoyando, por ejemplo, a bioemprendimientos locales, mejora de viveros comunitarios, generación de empleo local y el fortalecimiento de capacidades en temas ambientales, así como organizativos y gestión de proyectos. Invitamos a Doris Ortiz, representante del Instituto Humanista para el Desarrollo IVOS, quien compartirá su experiencia en torno al trabajo de la restauración forestal con las comunidades indígenas amazónicas. Bienvenida, Doris. Gracias, Leonor. Buenas tardes con todas las autoridades presentes y quería aprovechar también una vez más para agradecerles por la gentil invitación para poder participar en esta campaña tan importante. Yo quisiera empezar un poco compartiendo que justamente entre las nuevas líneas estratégicas de trabajo de IVOS para los siguientes 5 años está el de justicia climática, en donde nuestra visión principal es justamente la de combinar los derechos humanos con el desarrollo y de esta manera lograr un enfoque centrado en el ser humano para poder salvaguardar los derechos de las personas más vulnerables y compartir las responsabilidades y los beneficios del cambio climático y sus impactos de manera equitativa y justa. Es por ello que para la implementación de nuestras acciones en territorio, en el caso particular de esta iniciativa, IVO reconoce que la consulta previa, libre e informada es el derecho fundamental que tienen los grupos étnicos de poder decidir sobre medidas de planes y proyectos, obras o actividades que se vayan a realizar dentro de sus territorios legalmente reconocidos, buscando de esta manera proteger su integridad cultural, social y económica, garantizando plenamente el derecho efectivo a su participación. En el marco de las acciones del proyecto de restauración forestal con enfoque de paisaje en la Amazonía Norte del Ecuador, que coordinamos conjuntamente con el Ministerio de Ambiente y Agua del Ecuador a través de ProAmazonía, IVOS desde el mes de diciembre del 2020 viene trabajando muy de cerca con las comunidades y comunas socias ubicadas en las parroquias Dayuma y Limoncocha. Desde el mes de marzo del 2021, sin embargo, iniciamos de manera transparente y efectiva el proceso de consulta previa, libre e informada para construir, informar e implementar de manera participativa y con enfoque de género las acciones, metas y objetivos que persigue el proyecto de restauración forestal, que es justamente el de restaurar 4.000 hectáreas. Hasta la fecha se ha iniciado el proceso de consulta previa, libre e informada en territorio con los socios y socias de la comunidad Shuar de Tiguirán, con la comuna Quichua de Río Tiputini, que integra 3 comunidades, y con la comuna Shuar Yabanunca, que integra 15 comunidades. Sin embargo, como es conocimiento de todos, justamente como una medida para reducir el riesgo de contagio por el COVID, debido a la gran cantidad de socios de las comunas y comunidades con las cuales estamos trabajando, se estima que en promedio hay alrededor de 180 socios y socias por comuna y 86 socios en cada comunidad, se ha procedido a realizar asambleas con aforos reducidos. Esto obviamente en acuerdo con los dirigentes de cada una de las comunas y comunidades. Y obviamente estas reuniones también se han realizado en espacios abiertos y con las correspondientes medidas de bioseguridad. Como bien decía Matilde, para nosotros estos procesos, aparte de tejer redes, también es un proceso que nos permite construir y ganar la confianza de las organizaciones para poder implementar las actividades que estamos proponiendo dentro de esta iniciativa. De esta manera, con una visión más integral del territorio, también hemos incorporado los planes de vida de las comunidades originarias
para aportar en el desarrollo e implementación de su visión de desarrollo territorial. Finalmente, nosotros recogemos todos los aportes de los socios y socias de las comunidades y las integramos a la planificación técnica y financiera para la ejecución del proyecto. Con esto buscamos implementar de manera participativa soluciones factibles y duraderas que representen la realidad del territorio, pero que sobre todas las cosas nos permitan visibilizar una problemática socioeconómica ambiental que sea local para lograr una conservación, como siempre decimos, que tenga rostro humano y que sea integradora. Muchas gracias. Muchas gracias, Doris, por su intervención. Las comunidades indígenas que forman parte de los tres proyectos de restauración son Canelos, Tarqui, Madre Tierra en Pastaza, Cotundo, San Pablo de Uxpayacu, Archidona, Misahuallí y Aguano en Napo con la Fundación Al Trópico. El Instituto Humanista para el Desarrollo, IVOS, trabajará conjuntamente con las parroquias de Dayuma en la provincia de Orellana y Limoncocha en la provincia de Sucumbíos, mientras que en el caso del GAT Cascales, las actividades de restauración se realizarán en ese cantón, en la provincia de Sucumbíos. Demos la bienvenida a Nixon Ríos, director de gestión de ambiente del GAT Cascales, quien explicará la importancia de la coordinación interinstitucional para las tres acciones de restauración. Adelante. Buenas tardes, autoridades presentes. En nombre del señor alcalde Silvio Quevedo, recibo un cordial saludo de parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cascales. Y bueno, hemos compartido nuestra situación en función de la coordinación que se han generado justamente para poder potencializar estas iniciativas, como es el tema de restauración forestal. Creemos que como GAT, al ser un GAT pequeño aquí en Amazonía, en la parte norte, en Sucumbíos, estamos haciendo un poco de historia. De hecho, la municipalidad cuenta con una ordenanza que está previendo justamente el tema de buscar la forma de poder precautelar estas áreas que son de interés, las áreas de interés hídrico, áreas de interés forestal, justamente para la gente. Entonces, ahora, con el tema de este trabajo de manera mancomunado, de estas alianzas que hemos formado a través del Ministerio del Ambiente, en nuestro caso específico, con los fondos de Promazonía, los cuales obviamente son aportes de cooperación internacional que están coadyuvando a que esto se vaya generando. La gente ha tenido una buena apertura, compañeros que ya lo indicaron, el tema de la consulta previa ha sido parte de este proceso de acercamiento hacia las comunidades y por lo tanto vemos que es importante el tema de las alianzas estratégicas para poder realizar, ya sean a nivel local o a nivel externo e internacional. Entonces nosotros como municipio, lo que estamos ahora buscando, insisto, como municipio pequeño, es justamente vincular estos apoyos que existen, ¿no? Y para nosotros fue oportuno el tema de los fondos de Promazonía justamente para poder impulsar esta actividad importante que justamente vemos que Roberto Manrique la está impulsando, ¿no? Creo que de alguna manera hemos coincidido y creo que podemos potencializarnos, ¿no? Nuestro compromiso, como se indicaba hace rato, es apoyar con alrededor de 1,000 hectáreas de restauración forestal y pues la idea es dentro de estas 1,000 hectáreas por lo menos incluir o restituir al medio 60,000 plantas, ¿no? Entonces vamos a colaborar obviamente con el proceso de Juntos por la Tierra y más bien como GAT Cascales, en función de lo que hemos conversado con el señor alcalde, estamos totalmente dispuestos para apoyar y a participar en lo que nos viene. Ya hemos recibido una visita de parte de Promazonía, hemos empezado a hacer los trabajos en vivero, entonces estamos viendo de que estos trabajos, digo, de manera mancomunada, estas alianzas que se han venido realizando, pues también son de utilidad para hacer un pequeño pueblo. Estas situaciones son las que van a tratar de mejorar, a concienciar a la gente y realmente felicidades y muchas gracias a todos por habernos incluido en este proceso. Muchas
Agradecemos al director de gestión de ambiente del GAT Cascales. A continuación, el señor Carlos Villarreal, representante de la Fundación Antrópico, compartirá su experiencia de restauración y los principales resultados en tres comunidades indígenas, en Napo y Pastaza. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes, señor ministro del Ambiente, distinguidas autoridades del ministerio, señora representante del PNUD, distinguidas colegas, implementadores, damas, caballeros. Para mí es un honor hacer una presentación de esta, adherirnos a esta campaña y a propósito de presentar las actividades que estamos realizando en el marco del proyecto Pro Amazonía, como fue indicado para la ejecución del proyecto de asistencia técnica y acompañamiento a las comunidades Quichua, de Canelos, San Jacinto, de Pindo, de Rucuyacta, en la implementación del proyecto de restauración forestal. Yo quisiera también, para introducir más información respecto a estos proyectos, no dejar pasar las reflexiones realizadas por Roberto Manrique, que son inspiradoras, sobre la importancia de sembrar un árbol, pero sobre todo la importancia de que cada uno de las personas tengamos la convicción de unirnos a esta causa global. Sí, posiblemente sea cierto que, dado el impacto que ha tenido nuestro accionar en el entorno ambiental, los daños son enormes, pero eso nos lleva a pensar que también el esfuerzo es enorme, no es que es tarde. Con esta visión es que deseo introducir brevemente el trabajo que estamos haciendo. Como lo había mencionado, estamos en tres territorios indígenas, en la provincia de Pastaza, que es PKR, PKR en Napo y en Pastaza con Canelos y San Jacinto de Pindo. El proyecto en referencia busca básicamente tres objetivos. El primero, nos centramos en la restauración forestal como tal. El segundo elemento es el consolidar bioemprendimientos como alternativas complementarias para generación de ingresos a partir del aprovechamiento de recursos no maderables del bosque. Y el tercer elemento es el fortalecimiento de las organizaciones locales, en este caso indígenas, de cada uno de estos territorios, para gestionar inversiones asignadas al proyecto y a partir de ello para otros emprendimientos a posterior que tenga la organización, las organizaciones. En resumen, el proyecto, como fue mencionado, tiene una expectativa de actuar en restauración forestal en una superficie de 7.600 hectáreas que están distribuidas en tres territorios: 1.040 en Canelos, 2.870 en San Jacinto de Pindo y 3.691 hectáreas en Rucuyacta. En estos territorios, para efectos ya específicos del proceso de restauración forestal como tal, se han concebido varias etapas subsecuentes que para ir cumpliendo. La primera, por supuesto, es la consulta libre e informada para partir de la visión, de la cosmovisión, de la realidad en general de las propias organizaciones. Una vez definido aquello, los territorios en los cuales se puede intervenir en la restauración, hemos entrado ya a procesos técnicos como tal, la georreferenciación para ubicar las áreas específicas en donde se actuarán,
La localización de plantas dentro de ese territorio, muchas de esas plantas se abonarán al proceso de restauración a través de cuidado que les permita desarrollarse y crecer. También al montaje de la infraestructura para la producción de plántulas y posteriormente llegar a al siembra y al mantenimiento como tal. En cuanto a la meta global, ya más relacionado con la campaña, la siembra de plantas, quisiera mencionar que como proyecto, como socio implementador de este proyecto, nos hemos propuesto en un periodo de hasta mayo del año venidero alcanzar una meta de 347 mil plántulas que van a ser trasladadas a los territorios. Y para la campaña, para el periodo que viene, nos consideramos que podemos adherirnos con una cantidad estimativa de 78 mil plántulas. En fin, esta es una visión general de cómo es el proyecto. Yo quiero expresar nuestro reconocimiento a las organizaciones locales que han sido partícipes de esto. Todo el esfuerzo, los logros que se han alcanzado hasta aquí, no hubiese sido posible sin esa participación muy activa de los técnicos locales, de los dirigentes. Una campaña como esto necesariamente debe contar con la motivación, con el compromiso de todos en general, pero en particular en este caso, de los dirigentes y finqueros que están involucrados en el proyecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos Villarreal, representante de la Fundación Al Trópico. Los árboles plantados durante la campaña formarán parte de la implementación de las 15.000 hectáreas en la Amazonía ecuatoriana, bajo procesos de restauración forestal del Programa Nacional de Reforestación del Ministerio del Ambiente y Agua. Esta es una de las iniciativas que lidera la Autoridad Ambiental en el marco de la implementación de las actividades REDMAS de restauración, conservación y manejo forestal sostenible. Damos la palabra a nuestra Autoridad Ambiental, Marcelo Mata Guerrero, Ministro del Ambiente y Agua, quien abordará la importancia de la restauración forestal como estrategia para la conservación del patrimonio forestal. Bienvenido. Muchas gracias con todos. Señora Matilde Mort, representante del PNUD en Ecuador. Señor Roberto Manrique, creador de la iniciativa Juntos por la Tierra. Señor Fernando Ramos, gerente del Plan Nacional de Reforestación del Ministerio de Ambiente y Agua. Señora Karina Barrera, subsecretaria de Cambio Climático. Señora Glenda Ortega, subsecretaria de las áreas protegidas del Ecuador. Señora Patricia Serrano, gerente de Promazonía. Señor Carlos Villarreal, representante de Al Trópico. Señor Nixon Ríos, Dirección de Gestión del Ambiente del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cascales. Señora Doris Ortiz, representante de IVOS, y todos. El premio Nobel de la Paz Kofi Annan lo dijo: salvaguardar el medio ambiente es un principio rector de todo nuestro trabajo
en el apoyo del desarrollo sostenible. Es un componente esencial en la erradicación de la pobreza y uno de los cimientos de la paz. Para nosotros es un honor, como Ministerio del Ambiente y con los programas de Pro Amazonía y los programas que maneja la gerencia de Pro Amazonía a través del Ministerio del Ambiente, el sumarnos a este programa y a esta campaña de Juntos por la Tierra de Roberto Manrique. Los bosques filtran el aire que respiramos y el agua que bebemos. También regulan el clima y absorben un tercio de los gases de efecto invernadero que se emiten cada año en el mundo. De acuerdo a datos de Naciones Unidas, los bosques son el hábitat del 80% de las especies terrestres conocidas, muchas de las cuales están hoy amenazadas. En la actualidad, más de 1 millón de los 8 millones de especies vegetales y animales del planeta están en peligro de extinción. Unos 1.600 millones de personas dependen directamente de los bosques. De ellos derivan alimentos, refugio, energía, medicinas y en sí ingresos. A pesar de todo lo que aportan los bosques, la reducción de la superficie forestal continúa a un ritmo alarmante. Cada año perdemos 10 millones de hectáreas de bosque. Es una superficie equiparable a la superficie de Islandia. Pero mientras la destrucción de territorios de bosques continúa, más promesas y programas se llevan a cabo en nombre de enfrentar la deforestación y el cambio climático, como la campaña que hoy nos convoca. Para nosotros, como Ministerio del Ambiente y Agua, es un gusto formar parte e impulsar la campaña Juntos por la Tierra, que arrancó en el año 2019, como una iniciativa que busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de cuidar el ambiente. Roberto Manrique comprendió y emprendió un viaje por 29 días entre Quito y Santiago de Chile para concienciar sobre el cambio climático, y producto de esta travesía surge un manifiesto que resume aprendizajes y principios con los que guía un fuerte compromiso por la protección y conservación del planeta. Este recorrido de cerca de 7.000 kilómetros fue realizado, como lo contó Roberto mismo, sin dinero, pero con una fuerte voluntad y un apoyo desinteresado de habitantes en el camino. Roberto se comprometió a retribuir esta colaboración recibida con la siembra de alrededor de 33.500 árboles. Estamos convencidos que la construcción de la política ambiental necesita del aporte de la comunidad, de cada uno de nosotros, para su posterior apropiación y de esta manera ser sostenible en el tiempo. Por esto, campañas como la de Roberto son dignas de aplaudir. El papel que juegan los jóvenes, el papel que juega la ciudadanía en general, es muy importante. Durante este trayecto que hoy inicia, pretendemos beneficiar a aproximadamente 14.000 personas. Serán plantados durante abril y julio 100.000 árboles a través de nuestros socios estratégicos. Se logrará sembrar en las parroquias de Canelos de Empastaza, Cotundo de San Pablo de Uxpacayacu, Archidona Misahuallí y Aguano en Napo.
Tarqui y Madre Tierra en Pastaza, esto con la Fundación Altrópico. El Ministerio de Ambiente y Agua brindará su apoyo para promover la campaña a través de sus canales oficiales también, porque nos estamos sumando a esta campaña de Roberto y de todos los socios estratégicos que tenemos como agencias implementadoras y ProAmazonía. A su vez, enmarcados en estas acciones nacionales de reforestación anteriormente mencionadas, invitamos a entrar a la página de Juntos por la Tierra, colgada en la web www.juntosporlatierra.com, donde podrán aprender y conocer sobre la reforestación y descubrir datos curiosos sobre los bosques y sus múltiples beneficios ecosistémicos. Aplaudimos estas iniciativas y esperamos que sean cada vez más los actores públicos y privados a sumarse a cada una de ellas. Muchísimas gracias. Queremos agradecer el mensaje de nuestro ministro del Ambiente y Agua. Sin duda, esta es una gran iniciativa que visibilizará los esfuerzos en torno a la restauración forestal en la Amazonía ecuatoriana, liderados por el Ministerio del Ambiente y Agua, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y en coordinación con sus socios ejecutores y con el apoyo del Programa Nacional de Reforestación, ProAmazonía y el PNUD. Antes de cerrar este gran evento y para una mayor motivación en ser activos de esta campaña, les invito a observar nuevamente el video oficial Juntos por la Tierra. Adelante. Ok, empezamos esta travesía. Desde la mitad del mundo en Ecuador, el actor y activista ecuatoriano Roberto Manrique iniciaron recorrido este fin de semana hasta Santiago de Chile. El propósito es despertar conciencia ambiental en todos nosotros. Gracias, muchas gracias por la invitación. Feliz de contarte de Juntos por la Tierra. Realmente. No está chévere, no me gusta. Uf, gracias. Gracias a los corazones que he tocado. Y así, con esa motivación, damos el cierre a este gran evento. Para mí ha sido un gusto y un honor haber presentado esta iniciativa en la que hoy Ecuador se suma a la campaña Juntos por la Tierra. Sin duda, un gran compromiso, una gran oportunidad a favor de nuestra madre tierra y la conservación de bosques. Antes de finalizar, les pedimos a todos y todas que enciendan sus cámaras
para tomar una fotografía grupal como testigo de este gran encuentro. Muchísimas gracias y una excelente tarde. Un abrazo, muchísimas gracias. Ok, empezamos esta travesía. Desde la mitad del mundo en Ecuador, el actor y activista ecuatoriano Roberto Manrique iniciaba un recorrido este fin de semana hasta Santiago de Chile. El propósito es despertar conciencia ambiental en todos nosotros. Gracias, muchas gracias por la invitación. Feliz de contarte Juntos por la Tierra. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Roberto, de Guayaquil. ¿Me permite sembrar 100 árboles? 500 árboles. 100 árboles. En tu nombre en Chile. ¡Dale, Santi! Bueno, señores, aquí está el resultado de mi challenge Juntos por la Tierra. Entre el reto de Roberto Manrique, gracias por esa nominación. Que acepté el reto de Roberto Manrique. Pues que muchísimas gracias por este reto. Ya estamos aquí en el bus, gracias a la generosidad de Verónica. Ahora estoy comiendo el sambo cocinado de María Rosario. ¿Ya probé el de María Juliana? ¡Qué increíble! Estamos en una carrera contra el tiempo. Contra la noche, realmente. No está chévere, no me gusta. Uf, gracias. Gracias a los corazones que he tocado. Gracias a todos. Que tengan un excelente día.